Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada, hoy os traigo un haul de las compras que hice el otro día en Action y de hecho fue muy gracioso porque tal cual llevaba yo creo que 30 segundos en la tienda, estaba en el primer trocito del primer pasillo y una de vosotras me saludó, de repente oigo Anaís y me giro. Ay, que fuiste súper maja. Un saludo desde aquí, un besito enorme también a tus hijas. Fue muy gracioso porque, pues eso, me encontré con una de vosotras y fue como que luego ya nos quedamos, no sé, yo creo que debieron pasar una hora y media o así, y estuvimos haciendo las compras juntas en el Action y me hizo mucha gracia porque teníamos mogollón de cosas en común y me lo pasé muy bien. Oye, iba a ser una mañana en la que iba a estar yo ahí sola de compras y al final me lo pasé chachi. Pero bueno, he comprado cosas así bastante random, la verdad. Os aviso que hay algunas cosas de decoración, algunas cosas de comida, pero mayormente son de papelería y de Pascua. Yo os lo aviso así de entrada, por si a alguien no le interesa, pues yo os subo el vídeo con todo mi cariño, aprovechando que he hecho las compras y que las iba a hacer igualmente. Y pues además es que en esta semana que hay gente que está de vacaciones y gente que no, pues ya sabéis que en periodos así vacacionales intento dejar vídeos subidos porque entiendo que hay personas que por una razón u por otra, pues a veces pasan las vacaciones pues más solos o que tienen que trabajar y pues no tienen tanto tiempo libre y aprecian que haya vídeos esos días, así que bueno, pues si nos vemos a hacer compañía mutuamente, pues oye, mejor. Así que yo os lo subo y pues nada, vamos a empezar ya. Como siempre que hago un vídeo de Action, deciros que os pondré los precios en pantalla, porque de hecho, ¿dónde está el ticket? Yo me había dejado aquí el ticket preparado y ahora no lo veo. Ay, madre. Os juro que me había dejado yo aquí el ticket. Aparecerá en algún momento. Aquí está. Aquí está. Oye, cada vez estoy mejorando más en el hecho de gastar menos en el Action. Bueno, es que veis, es que es largo el ticket, pero es que las letras son tan pequeñas y estaba pensando ahora que pasé la tarjeta y no miré a ver si había rasca. Lo voy a mirar, ¿os acordáis que la otra vez también os lo dije? Digo, a ver si hay rascas. Espérate. Promoción, no. Mi Action, mis tarjetas para rascar. Vaya hombre, no hay tarjetas para rascar, pues nada. En fin, que me gasté 58,52 euros. ¿Qué dirás? Vale, es pasta, sí. Pero recordemos que yo cada vez que me iba al Action me dejaba 100 pavazos, así que hemos bajado casi a la mitad. Entonces, bueno, vamos a empezar ya. Las cosas que yo creo que sí que me acuerdo lo que me costaron, pues os las iré diciendo. Y las que no, pues nada, pues ya las iréis viendo en pantalla. Estaba mirando aquí a ver si veo. Sí. Ya está. El primer producto que yo creo que lo recordaba. Y mirad. Es un gnomo de jardín. Es que lo vi y dije, ¡ay, qué monada! Y encima tampoco pesaba tanto, que es que luego el problema es que yo me voy andando un buen trozo, porque es que este Action a mí no me queda cerca precisamente. Y voy en transporte público y luego hay un trozo grande andando, son como 2 kilómetros andando. Entonces, bueno, pues no pesaba mucho. Este me costó 4,98, es un poco más pequeño que el que yo ya había cogido y me pareció monísimo, la verdad. Mirad, está así como con una pala y un tiesto con unas flores. Es como un gnomo jardinero. Me encantan estos gnomos que no tienen cara, que realmente el sombrerito les tapa la cara y solo se les ve la barba y la nariz. Creo que son como más, a ver, iba a decir elegantes, pero no, porque un gnomo de jardín elegante no es. Pero que no son tan cantones como los que tienen caras y ponen expresiones y tal. Así que cogí este, que además la idea es trasladar el bosque de hadas a la otra parte que justo arreglé el otro día, porque en ese lado pues no bajamos tanto y ahora con el calor va a haber más hormigas ahí y no es tan bonito. Así que bueno, pues lo vamos a trasladar y yo creo que
haremos alguna decoración chula. Y bueno, pues esto lo cogí en el último momento, justo cuando me estaba yendo, y mira que estaba al principio de la tienda. Por el principio dije, ah, no cojas más chuminadas de estas, pero es que estaba por un euro con algo y es muy mono. Es como, no sé si es un pato o un ganso, pero lleva un paraguas, mirad qué cookie, y con el vestidito lila. Ayer cuando lo vieron las niñas me dicen, ay, qué bien, cuando llueva no se va a mojar, y yo pensé, es verdad, qué mono. Así que lo cogí también para decorar pues esa zona del jardín. Es que además lo quiero dejar todo como muy bonito y recogido, porque como vamos a hacer lo de la búsqueda del huevo de Pascua, pues me parece que será pues mejor, ¿no?, que esté todo así bien puestecito. Entonces luego otra cosa que cogí, que esto también estaba muy baratito, fue este pack, que me da un poco de miedo cómo viene presentado, pero son dos huevos de cerámica, no sé si lo podéis ver, y luego dos conejitos de cerámica. Esto creo recordar que costaba un euro con algo, no era muy caro, y estaban diferentes colores, estaban amarillo, en rosa y en este verde. Entonces mi idea esto es utilizarlo para decorar la parte de la chimenea. A ver si encuentro, como voy a tener que mover cajas de decoración, a ver si encuentro los pajaritos aquellos, que no sé dónde los he puesto. Pero bueno, cogí esto que me pareció también muy mono para la decoración. A ver, más cosas de decoración, que yo creo que como es lo que más os interesa, os lo enseño al principio, y si lo demás no lo queréis ver, pues cerráis. Y tan amigas, no pasa nada. Esto lo tengo justo al principio del ticket, así que os puedo mirar el precio, sí. Cogí fundas de cojín para exterior, de las que se pueden mojar, que me pareció que estaban también regaladísimas, quedaban muy pocas. De hecho, de estos modelos que yo cogí, de una solo quedaba una y de la otra dos. Costaban 1,69 cada una y mirad qué monada. O sea, yo creo que las voy a utilizar para los cojines esos que pillé en la liquidación aquella de la semana pasada. Mirad este de margaritas, o sea, puede ser más bonito, más precioso, o sea, me encanta. Me quedé total in love, me gustó muchísimo. Y luego este, que también es de florecitas, y además no me pareció que quedasen mal así juntos, para el columpio o para el sofá del exterior. Este, ya os digo, lo tenían, este sí que quedaban más. Si hubiesen tenido más de las margaritas, habría cogido los dos de margaritas, porque me parecen monísimos, con este color así verde clarito, un poco turquesa, y las margaritas blancas y amarillas. Ay, mirad, combina con mi chaqueta. Es que es una monada. Y son de esta tela, que si se moja, a ver, no son impermeables, evidentemente, si cae una gran tormenta se te van a acabar empapando, pero si solo llueve un poco no se mojan, ¿veis? Son de estos que son específicos para terraza, y no sé si aquí pone las medidas, si son de 45 por... ¡Ostras, no me lo puedo creer! Son de 45 por 45, pero mirad, es que en la foto están combinados los dos que yo me he cogido. ¿Veis cómo así quedan bien? Pues nada, me cogí estos dos. Me hizo mucha ilusión lo de estos cojines, que dirás tú, pues vaya tontería. Pues sí, me hizo ilusión porque eran muy monos. Entonces, así de decoración para la casa, creo que no tengo nada más. Voy a pasar a enseñaros las cosas primero de papelería y de manualidades que cogí. Que bueno, para estos días así de vacaciones, para que estén entretenidas las niñas y tal, pues siempre intento tener cosas de manualidades, creo que lo tengo todo ya. Y bueno, lo primero que cogí fue esta cajita para hacer pulseras. Mis hijas, concretamente Lili, están todo el día viciadas haciendo pulseras y luego se las venden a los familiares y amigos, a nosotros mismos. Son muy emprendedoras ellas. Y pues nada, luego también se las regalan a sus amigas y a sus amigos, y pues está guay, también nos regalan, y a nosotros. Y pues cogí estas, que además son así como de madera, y me parecieron muy cucos los colores. Luego cogí también esta paletita de acuarelas metálicas, que me parecieron los colores también súper monos, muy bonitos, la verdad. Y para pintar estos días, creo que también se pueden entretener. Aproveché también para coger adhesivos, que suelen estar bien de precio en el Action, incluso más bien de precio que en el Teddy, que es donde suelo comprarlos, porque ahí por lo menos me queda cerca. Cogí estos de letras, luego cogí algunos de Pascua, que además vienen como dos hojas. Cogí también estos de Pascua.
Estos además me recordaron mucho el estilo de las ilustraciones a los típicos cuentos que leíamos de pequeños y de pequeñas, que eran así como aquellos finitos que podías comprar en el kiosco, que a mí me encantaban. Y luego cogí también estas hojas de pegatinas que me parecen buenísimas. La verdad es que las ilustraciones son preciosas, que también vienen dos. Estas son así como de acampada y luego estas que son así como de comida, cámaras de fotos, agendas, portátil, no sé, así como más, no sé, muy monas, la verdad. Esto de mis hijas se lo pasan muy bien, porque empiezan a hacer collage y cosas así, y se lo pasan pipa. Entonces, así de manualidades, que ya la última vez que compré, no sé si os lo enseñé, no sé si llegué a hacer vídeo del Action la última vez. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo ahora. Bueno, cogí manualidades que estaban muy baratitas, de las de los lienzos y todas aquellas, ya no quedaba ni una. O sea, estaba todo agotadísimo, pero aún les quedaban de estas de goma eva, así que cogí una más. Y luego cogí estas, que son como para hacer unos huevos y unos animales así de Pascua, tipo pues eso, una ovejita, un pollito, un conejo, como para hacer decoraciones. Luego, ¿qué más? Así un poco random esto. Cogí unas plantillas que yo me estuve como un buen rato mirando las tallas de las plantillas hasta que me di cuenta que resulta que estas se recortan y se hacen al tamaño que tú necesites. Te va desde la talla 24 hasta la 46. Y yo en plan, cuando vi 24-46 pensaba que se refería a que era la talla americana o lo que sea, y pensé, qué raro, porque la talla 24 americana sería como una 60 o algo así, bueno, no sé. En fin, que una está ya chocheando. Total, que luego vi que efectivamente pues se recortan. Y resulta que es que yo, bueno, aquí vienen cuatro, además, está bastante bien, dos pares, y creo que me costaron uno con algo. Necesitaba unas plantillas porque se le ha salido la plantilla y la ha perdido a una de las botas de Emma, y entonces lo que voy a hacer es quitar la otra y poner las dos iguales, y así pues no hay problema. Entonces, ¿qué más? Os voy a enseñar ahora las cosas de comida así rápidamente. Bueno, comida, si se le puede llamar a esto comida, caprichos. Cogí una Orangina, que ya sabéis que mi hermana y yo somos fans de la Orangina, y como tiene que venir en Pascua mi hermana, digo, pues voy a coger una. No cogí más porque es que ya os digo que luego tengo que cargar yo con esto y pesa un montón, y digo, para el aperitivo pues le saco la Orangina fresquita. Cogí Nusinis, que los han subido un mogollón de precio, esto me acuerdo, antes costaban 1,79 y ahora cuestan 2,19. ¿Qué dices? 40 céntimos. Excuse me. Pero bueno, cogí el paquete de Nusinis porque están muy buenos. Cogí también estos mini huevitos Milka con relleno de Oreo, también para el día de Pascua. Esto lo cogí porque lo vi anunciado en la aplicación de Action y... no sé si os acordáis que hace un tiempo aquí en España vendían unos Doritos que la bolsa era de color azul y que en realidad no se llamaban como estos, se llamaban, no sé si eran los Sour, no sé, eran Sour algo, no me acuerdo, ¿vale? Y eran unos Doritos que a mí me gustaban mucho, que además me acuerdo perfectamente la primera vez que los probé. Me he atragantado recordando a los Doritos. O sea, esperad un momento. Me atraganto pensando en lo buenos que estaban aquellos Doritos. Yo soy una persona que, de verdad os juro, que me acuerdo de cosas muy absurdas. O sea, si yo ahora le digo a Gabri si se acuerda de este momento, lo mismo recordándoselo yo, lo recuerda, pero va a pensar, eres una friki de mucho cuidado. En un viaje que hicimos a Nueva York, nos fuimos a Staten Island, ¿vale? Y cogimos el ferry de Staten Island. Total, que de vuelta, no sé por qué, creo que perdimos el ferry y tuvimos que esperar al siguiente, y en la estación del ferry había una tienda típica, pues esa, como las que hay en las estaciones de tren o en los aeropuertos y tal, y tenían unos nachos, que son los que os digo, los de Doritos, azules, aquellos sour, que no me acuerdo cómo se llamaban. Me los compré y estaban tan buenos, o sea, una cosa espectacular. Me pasé todo el viaje comprándome bolsas de Doritos de aquellas, me traje a España Doritos de aquellos porque yo sabía que aquí no los vendían, y luego, pasado el tiempo,
hicieron como una promoción, no sé si os acordáis, que hace años ya, que Doritos sacó como dos bolsas con sabores secretos, como secretos, y la gente tenía que votar cuál le había gustado más y el que ganase lo sacarían a la venta. Bueno, pues yo compré las bolsas esas de Doritos para probarlas y le dije a Gabri, Gabri, esto pasó un tiempo después de lo del viaje, que os digo, Gabri, que el sabor secreto 2, o no recuerdo cuál era, es que son estos Doritos, que son iguales, que ya verás. Bueno, yo voté por esos y resulta que ganaron esos y cuando los sacaron a la venta eran esos, eran los azules y yo toda feliz, ahí, ¡guau, qué guay! Tal. Los vendieron durante un tiempo y dejaron de venderlos. Y yo... ¡Ah! Pero bueno, en fin, ¿qué habréis pensado ahora? No sé por qué os he contado todo esto. Era para poneros en contexto de por qué me he comprado esto. La verdad es que yo no sé si esto va a saber igual. Estos ponen Sweet Paprika Flavor. Lo de paprika, ya os digo yo que no. O sea, aquellos que a mí me gustaban no llevaban paprika, seguro. Pero yo cuando vi el color dije, oye... Lo voy a comprar, no vaya a ser. Yo creo que no va a ser el mismo sabor, pero bueno, lo cogí. Esto en realidad encima ni siquiera son Doritos Bits. Pero como yo los Doritos Bits rojos los probé y me gustaron, digo, pues tampoco pierdo nada. Y bueno, voy a seguir con el vídeo porque seguramente os interesará cero todo esto que os acabo de contar. Pero es que realmente esos Doritos estaban muy buenos y los echo mucho de menos. Entonces cogí también la última, que es que además me llevé la última bolsa de Haribo Happy Easter, que son las mini bolsas estas de gominolas Haribo, pero las que son así como con decoraciones o con formitas de Pascua, pues habrá algún conejito, pues no sé, lo que sé. Y esto lo quiero poner, si visteis mi vídeo de lo de Pepco, lo de las compras de Pascua, cogí el pollito aquel grande de huevitos para poner sorpresas, pues quiero poner eso ahí. Entonces, cogí también Celo, porque Lili lo gasta por encima de sus posibilidades, y yo creo que de cositas así, ah bueno, sí, cogí también esto para decorar las cestitas y para, bueno, no sé, costaba creo que 87 céntimos o algo así. Es como, simula como la paja esta para las cestas de Pascua. Y así de Pascua, ¿qué más pillé? Creo que lo demás ya son cosas así, pues eso, de... Es que cogí también... La realidad es que yo iba al Action a ver si tenían algo de Pascua y luego también a buscar sorpresitas pequeñas para meter en esos huevos. Entonces... de este tipo de cosas cogí esto, que no sé si lo utilizaré para eso o me lo guardaré para algún... Ratoncito Pérez. Es que no sé si algunas personas veis los vídeos con peques. Entonces me da miedo a veces decir cosas que no puedan oír los peques. Pero bueno, en fin. Cogí esto, que es para hacer como mechas. Y son de estas que son como de tiza. Y vienen pues unas gomas de pelo, unos clips, luego cogí también estas cositas para hacer burbujas, también para el mismo propósito, es una de unicornio y otra de sirena, esto creo que literalmente costaba como 40 céntimos o 49 céntimos, cogí también esto que seguramente me lo guardaré para el cumpleaños de Lili. Lili es mega fan de la plastilina y siempre me está pidiendo este set de Play-Doh, de mini botecitos, vienen 10 de diferentes colores, creo, o yo pensé que estaban bien de precio, la verdad, por el precio que vi y a lo que suelen costar cuando las vemos en el Corte Inglés y en jugueterías, pues se las pillé a Lili. Luego cogí también, esto sí que me pareció que estaba regaladísimo, o sea, esto para que se entretengan estas vacaciones, es un diario para escribir tu diario, ¿vale? Los típicos que teníamos de pequeñas, que van con el candadito y las llaves, pero es que viene también para que lo decores con la decoración esta de Painting Diamond, que... Estas de Diamond Painting, estos que son estos diamantitos que van, que los tienes que ir poniendo con una especie de palito para hacer dibujos de diamantitos, y cada set de estos de diario más Diamond Painting costaban 1,69. O sea, cuando son los de estas vacaciones van a estar muy contentas. Entonces lo que les voy a decir es que vayan escribiendo lo que hacen en vacaciones de Semana Santa, así siguen practicando el tema de la escritura y les haré
Y así también pues nos divertimos imprimiendo fotos de las vacaciones con la impresora esta térmica de Temu que tenemos, pues ellas van haciendo sus diarios de vacaciones y me pareció muy chulo, la verdad. Así de Pascua cogí también esto, que también estaba baratísimo, costaba 79 céntimos. Y esto lo vas girando y lo vas pintando, ¿vale? O sea, y pues 79 céntimos, oye, también tiradísimo de precio. Luego, las sorpresitas estas que cogí para poner dentro de los huevos, esto lo cogí también, pues eso, para algunas sorpresitas y también de esas que os he dicho de los dientes. Son dos muñequitas, estas creo que costaban uno con algo cada una. De estas cosas siempre me va muy bien tener, porque luego pasan estas cosas de repente y no tienes nada. Entonces cogí también estos mini cubos de Rubik, pequeñitos, que cogí cuatro, porque hay cosas que también cogí más para los primitos que vendrán. Y también pues para poner dentro de los huevitos como sorpresa. Y luego también para meter como sorpresa dentro de los huevitos cogí también sellos, que estos también estaban muy bien de precio, había de varios modelos. Y ya por último, pero no menos importante, tenían estas diademas super cookies, que además les quedaban tres, ¿eh? Me llevé dos de tres que les quedaban, la otra no funcionaba. Y esto te lo pones tú así. Es que a mis hijas les encantan. Tienen varios gorros de estos, que de hecho en nuestro cole los han prohibido, porque los niños se distraían con estas historias. Y pues bueno, cogí uno para cada niña, para que estos días de vacaciones se diviertan llevándolos, y está bien porque en vez de ser gorros son diademas, costaban 1,99 cada uno y así pues no les da tanto calor. Y pues esto es todo, ya veis que ha sido un haul totalmente random. Espero que, aunque ha sido muy random y que... ah, no, mirad, y tengo algo más, perdón, unos dados, que los dados, no sé vosotras, pero yo les regalo dados a los niños y les hace mucha ilusión. O sea, cada vez que hago sorpresitas en plan en las piñatas, en, pues eso, en los huevos así de Pascua y tal, meto dados sueltos y no sé por qué, pero les hace mucha gracia. Entonces ahí os dejo el dato por si lo queréis poner también. Evidentemente pongo más cosas, ¿no? Chuches, regalitos y tal, pero los dados siempre triunfan. Entonces cogí este paquetito de dados, que vienen 10 dados, y pues meteré también en los huevos. Y pues ya estaría, que ya veis que compras más absurdas todas en general, pero vamos a dar buena cuenta de todo ello. Lo aprovecharemos un montón estos días de vacaciones, las niñas se divertirán mucho, decoraremos y lo pasaremos muy bien, pues espero, en Pascua. Y pues espero que vosotras y vosotros también hayáis disfrutado de este ratito aquí charlando y escuchando mis... pues eso, mis idas de olla, porque al final esto que os he explicado de los doritos, no sé si lo tendría que borrar, pero yo creo que lo voy a dejar, porque como anécdota queda. Pero bueno, en fin, que hasta aquí, que no os entretengo mucho más, que espero que estéis disfrutando muchísimo de estos días de Semana Santa, Pascua, vacaciones, si estáis con vuestra familia, amigos, o si os ha tocado estar solitos, pues que de cualquier manera estéis disfrutándolo al máximo. Y pues sin más, que si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón, lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien, y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos. Os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok, que por aquí os las dejo. Y sin más, que acabáis de pasar un muy feliz día, un besito y hasta la próxima. Adiós.